El desarrollo de nuestras novedades de hoy. La Sociedad de Criadores Angus del Uruguay cerró sus actividades anuales con un balance positivo. Desde la entidad remarcaron el haber alcanzado las metas planteadas en materia de actividades, jornadas técnicas, giras y participación en exposiciones, así como en el intercambio con sus socios. El balance 22-23 arrojó un importante aumento de nuevos afiliados. La actividad social con la que finalizaron las actividades por este año tuvieron un condimento muy especial, ya que se realizó la despedida del inspector Dr. Rubén Montes de Oca tras 20 años de trabajo ininterrumpido en la recorrida de establecimientos ganaderos de la raza, certificando categorías y calidad. Tras la entrega de un reconocimiento en el emotivo acto organizado por la directiva de la entidad ganadera, Rubén Montes de Oca nos concedió esta nota. En la vida se cumplen etapas, tanto en lo profesional como en una cantidad de cosas. Y Rubén Montes de Oca acaba de finalizar una etapa en su vida que ha sido el ser inspector de Angus durante 20 años. Desde aquellos momentos de hace 20 años atrás hasta la fecha, lo hemos entrevistado una cantidad de veces. Varias, la verdad que sí. Creo que una de las primeras fue en una de las primeras giras de esta última época, en Piedra Fuerte, que fue la primera de esta época, creo. Y bueno, de allí en adelante hemos visto él como inspector de Angus y nosotros como comunicadores el crecimiento de una raza que se ha convertido en estos últimos 20 años en la principal del país en materia bovina. ¿Cuál es la sensación que hoy se siente 20 años después? Sin lugar a duda que en 20 años la evolución ha sido brutal, ¿no? Yo hoy comentaba cuando el reconocimiento allí, aquellos primeros parados, aquellas primeras exposiciones, cuando arrancamos con Liliana Cruz, que era la secretaria de la sociedad en esa época. La época de Iglesias en la presidencia. Exactamente, estaba Andrés todavía, y bueno, ya eran Liliana que siempre me brumaba que estaba para retirarse y eso. Y éramos la raza secundaria todavía en el Prado, ¿no? O sea, estábamos con Rafael en esa época, en las inspecciones y eso. Pero como aquel era inspector, toda la parte del Prado me tocaba a mí prácticamente. Y sin lugar a duda que en 20 años han pasado muchos socios, muchos que han entrado, han salido, sin lugar a duda que hemos visto. Pero el crecimiento ha sido brutal, es permanente, ¿no? Año a año. Uno lo ve, tanto a nivel de exposiciones, ya hace varios años que somos la raza mayoritaria, pero uno lo ve a nivel de campo, ¿no? Uno recorre el país y cada vez ve más ganado negro por todos lados. Y si no es negro, es careta negro o careta colorado. Sin lugar a duda que el crecimiento viene por ahí y la gente se ha visto las virtudes de la raza, sin lugar a duda. ¿No es una moda o es un efecto productivo que hace que la gente se vuelque a esta raza? Tal vez que los primeros años, aquellos años cuando siempre decíamos que nos invadieron los argentinos, que fueron los que trajeron la variedad de Angus para acá, tal vez que pueda haber sido un poco de moda. Pero después que la gente le tomó, que conoció la raza, vio las virtudes que tenía, y entonces ya pasó a ser, solamente la gente se convenció. Y entonces, hoy por hoy, y ya es una realidad, no hay como bajarla directamente, ¿no? Porque desde la calidad de la carne, no tener problemas en los partos, no tener problemas de cáncer de ojo, hay un montón, la calidad, hoy uno lo ve, que está vinculado a las pantallas también, entra un ganado a Aberdeen Angus a las pantallas y bueno, y vos ves que hay puja, y bueno, cuando entran otras razas, sin desmerecerla, porque sin lugar a duda que todas tienen sus virtudes, es otra cosa. Entonces sigue habiendo una demanda por el Aberdeen Angus y eso, ¿no? Recién cuando te homenajeaban o te reconocían la trayectoria y además te despedían de esta actividad, Rafa Burutarán hacía referencia a infinidad de anécdotas que se recogen en estos 20 años. De todas ellas, ¿cuál se puede contar? ¿Cuál podés destacar en una entrevista para televisión? Vamos, que me sacaste apurado para eso. Pero
No, hay un montón de anécdotas, sobre todo, bien Rafa contaba en la época que hacíamos las primeras recorridas de los Gala Angus, aquella exposición que se hacía en Punta del Este y eso. Y bueno, calcular. Que se sigue haciendo. Que se sigue haciendo, la seguimos haciendo la recorrida. Pero calcular, en los primeros años la hacíamos con Rafael, con Nazario Irazábal, porque iba un directivo o alguien de la comisión técnica, y Gabriel Beco, que también lo conocí bastante. Entonces, hoy bueno, cumpleaños cuando estamos haciendo esta exactamente, nota. Exactamente, le mandé saludos hoy a Gabriel. Y calcularle, recorríamos 3.000 kilómetros, hacíamos en 3 días. Era una maratona que eso, pero sin lugar a duda que nos recorríamos el país. Y sin lugar a duda, yo qué sé, me sacás muy apurado para hacerte una anécdota particular ahora, ¿viste? Pero sin lugar a duda que hay un montón de vivencias y conoces un montón de gente. Es como decía yo hoy cuando me hacían el reconocimiento. Conoces un montón de lugares, un montón de productores, pero se hace un sinfín de amigos. Que eso no se olviden, y eso van a seguir, porque con la amistad no se pierden así nomás. Entonces, quieres o no, sigo, voy a seguir vinculado, seguir vinculado. Estas actividades están llenas de ese tipo de anécdotas jocosas, pero también seguramente de emociones. ¿Cuál fue el momento emocionante que no se te va a borrar nunca de esta trayectoria de 20 años? Y bueno, te puedo decir que yo antes de vincularme, o estando ya vinculado, hubieron productores que hoy ya no están directamente, pero fue el caso de Herbert Kray, un productor alemán instalado en Flores en aquel momento y eso, que un poco lo acompañamos y eso, y llegó a sacar un gran campeón del Prado. Y bueno, sin lugar a duda que eso fue, son esos recuerdos que te quedan, viste, en su momento y eso, hoy ya no existe como productor y eso, pero bueno, que bien te habla una muy buena relación. Y después de nombrarte productores y amigos, yo qué sé, el negro Raúl Irazábal, que fue quien me vinculó a la verdad con realidad en su momento. Entonces, yo qué sé, he cosechado un montón de amigos por todos lados. La verdad que en ese sentido me voy más que regocijado, no te puedes imaginar. Y más cuando vienes y te lo reconocen acá, ¿no? Después de 20 años, sabes que tantas embarradas no te han mandado, por lo menos. Te da tranquilidad. Muchos de esos amigos que recogiste en el camino están por acá. Otros no han podido venir seguramente. Te ofrezco la cámara para que les mandes un mensaje. Sin lugar a dudas que a muchos en esta última gira prácticamente de primavera les iba anunciando que me estaba retirando, que esto y que lo otro. Ya te va, que no va a dejar. ¿Y quién va a venir? Todos empezamos de alguna forma haciendo las primeras visitas de inspecciones. Sin lugar a dudas, tras 20 años, si hay una confianza extra, sin lugar a duda, con la gente, bueno, siempre va a aparecer uno atrás que lo va a seguir apoyando. Saben que cualquier consulta me pueden llamar, eso no. El teléfono siempre está abierto para ese tipo de cosas y eso. Y bueno, y que sepan que siempre cuentan con un amigo, en realidad, más que con un inspector. Escuchábamos que te ponías a disposición de los inspectores nuevos para tirarle piques cuando los necesitaran. Así que seguramente de algún modo vas a seguir cercano al menos a esta actividad. Sin lugar a duda. Salimos con los inspectores nuevos, que bueno, algunos lo conocía de antes, otros lo fui conociendo sobre la marcha ahora, pero como están distribuidos regionalmente, aprovechamos a hacer algo. Antes que se terminara la zafra, aprovechamos a hacer algunas inspecciones en conjunto. Un poco medio para presentarlo en sociedad y otro para darle un poco de apoyo y ver dónde están parados y eso, ¿no? Y bueno, le van a agarrar la mano, como lo hicimos todos al principio y eso. Sin lugar a duda que al productor, a todos nos cuestan los cambios. Y bueno, todos nos adaptamos a las nuevas cosas.